Novena edició de Breaking Rius i avui la passem a Sant Just Desvern. Emiliana... Em veig emocionada amb Sant Just, vale. Sant Just, vale, ja està, no sé per què estem fent això. Emiliana ens porta una notícia d'última hora. No sé qué ha pasado, pero acabo de escuchar un ruido estremecedor que los perros han salido ladrando como locos. ¿Vosotros habéis oído algo? Y le contesta Ferran, aliens. I ja està. Aliens. No, Ferran li contesta aliens, que han sigut aliens. Vale. Ah, vale, vale, li contesta aliens. Sí, sí, sí. Y la Emilia pues dice, mira, chico, o sea, ya me contesto yo misma, ya me informo yo, porque no hay manera, de verdad. Es que es como vaya desinformación Facebook siempre. Y ella misma se dice, chicos, ya sé dónde viene el ruido, rompieron el cristal de la peluquería y yo vivo encima, pero cuando miraba por la ventana no vi nada. Jolines. Jolines. ¿Has visto? Sí, jolines. Es que es una desgracia verlo en directo, sobre todo. ¿Tú has visto alguna vez algún robo en directo? Robo como tal, creo que no. O sea, yo he visto típico que sale corriendo, ¿sabes? Sí. ¡Páralo, páralo! No, nunca nadie ha gritado, pero sí que he visto Jane Curren y en plan algo perseguiendo darrere, pero creo que un robo así heavy de rom... Creo que no. Yo he visto hace muchísimos años una mujer en estas tiendas de bisutería que se estaba como metiendo cosas en el bolso y el dependiente la pilló. Y dice, mal, señora, abra el bolso. Y dice, uy, qué sinvergüenza. ¿Y yo por qué tengo que abrir nada? Y no sé qué. Y me tengo aquí como a montar una escenita. ¿Será usted descarado? Sí, sí, sí. Llame usted a la policía, quien quiera, no sé qué. Yo, sí. Sí, sí. Pero fue muy gracioso de ver. Porque la señora estaba muy indignada y es como, hostia, plan, chicas, bueno, que se te ha visto, pero vamos, de lleno. ¿Tú has robado algún cop? Buah, cuando era pequeña. ¿Sabes? Típico... Pues sí, sí, lo siento, lo siento. Es que mi madre no me compraba. No, es broma. Pero típico chuches. O una vez robé una cosa que me hace mucha, o sea, me hace gracia porque robé una pulsera que se juntaba, que eran como esposas, ¿sabes? Y es como justo robo, o sea, ¿sabes ahí la ironía, la metáfora? A la cárcel directamente, ¿no? Es como, claro. De aquí pero, directa. Pero una vez me pillaron, o sea, en plan, yo lo que hacía, truco, no lo hagáis, era truco. Coger, truco para robar, coges la cosa truco que... Truco para robar, no lo hagáis. ¿Sí? Para que las dependientes estén, dependientes estén alerta. Yo gafaba, pues, lo que volía robar, en plan, algo pequeñito, y ponía como, así, ¿sabes cuando te pones la ropa en el brazo, rollo, voy sí. al probador a probarme la ropa? Sí. Pues lo ponía debajo, en plan, y luego en el probador, pues sacabas la pulserita, lo que fuera, y te lo escondías, pues, donde fuese. Pero una vez yo estaba así y la mujer me dijo, ¿cuántas piezas? Y me empieza a coger y ve que en la mano llevaba eso y me dice, uy, ¿esto quieres que te lo guarde? Y yo, sí, por favor, muchas gracias. Y yo súper nerviosa, en plan, me ha pillado. Sabía, esa señora sabía que yo iba a robar, lo siento, nunca más lo volví a hacer. Bueno, aprendiste la lección. Eso está muy bien. Bueno, sí, pues hay que aprender otra lección también para estas navidades que se acercan. Como bien dice Casi, las compras navideñas serán extrañas este año. En lugar de aumentar los beneficios de plataformas online, podríamos pedir a los Reyes Magos que nos trajesen los regalos de los comercios locales, que puede que estén en riesgo de desaparecer. Me gusta. Es súper necesario. Sí, o sea, sí, sí, sí. Es muy cómodo, es verdad, es muy cómodo pedir por Amazon. Yo soy la primera que se me va la puta ya con estas cosas. Y yo la segunda. Pero de verdad, intentad buscar en comercios locales. O sea, sí, ahora más que nunca, de verdad. Porque es sí, que, sí, sí. O sea, es muy heavy lo de Jeff Bezos, dueño de Amazon. O sea, si por ejemplo, que me he estado mirando datos de este hombre. Uh-huh. O sea, en el momento, o sea, en el tiempo que tardo en decir esta frase, Jeff Bezos ha ganado $12,000. Real, oh, esto. My God. O sea, oh, este es el nivel de dinero que tiene, que Jeff, maneja. Jeff, por favor, aquí una que no tiene trabajo, por favor. Envíamelo ahí con el paquete de Amazon escondidito. Pero es que de verdad, o sea, si ahora mismo Jeff Bezos diese todo su dinero, todo, mañana tendría 300 millones otra vez. O sea, Dios. ¿Os dais cuenta de lo mal que está hecho todo esto? Pero además que, no es que la gente de Amazon cobre genial, como para que digas, en plan, bueno, este hombre ha hecho un buen negocio, se lo merece, es justo. No, no, no lo hagáis, de verdad, o sea... Ayúdate a la gente, que lo estamos pasando todos muy mal.